advierte al vecindario que nadie se pase un pelo, pues cualquiera es sospechoso y su peor enemigo es quien se cruce en su camino. Y él siempre va escupiendo al suelo. Y alguien dijo que su casa se la hizo en los cimientos con ladrillos y desechos de ese muro. Albert Pla té un públic fidel que li riu els comentaris, li aplaudeix els renecs i entra de ple en les seves històries, ja siguin crues, al·lucinants o iròniques. A Figueres Pla va reunir unes 700 persones que omplien platea i palcos del jardí. Va sortir i desaparèixer d'entre les butaques i va presentar la diferència sol, amb guitarra, bases pregravades i simulant que tot ho feia ell, des d'equalitzar el so fins a disparar els efectes de llum. En Pla no hi ha terme mig, t'hi pots identificar o fugir-ne per incomprensió. A Figueres, el seu xiu-xiueig sorneguer es va guanyar forts aplaudiments. Y el ayuntamiento en pleno declaró 3 días de luto. La asociación de vecinos condenó el asesinato. El sereno era un cabrón, pero en el fondo también tenía corazón. Y no corrió la misma suerte la tontita de Blanquita, que fue presa y fue linchada y fue colgada boca abajo en ese árbol que florece con miedo de los perros callejeros. Se prohíbe comer carne de su cuerpo, decretaba la asamblea de los viejos pajarracos carroñeros. Este cruel asesinato rompió el orden ecológico del barrio. ¡Mierda de revolución! ¡Mierda de revolución!